Buena gente, estamos con el top 4 de la tercera fecha del PSQ, el gordo. Que, ¿con qué deck lograste topear? Con un deck... Speedroy, viento, la puta madre. Sí, qué asco. Deck de mierda. Un deck de mierda, en realidad. Me gusta topear con deck de mierda. Y ya de arranque la Tesh. Hola, ma. La Tesh, 3 Terrock Top, son los que te jalan y la... Te jalan a él. Él te jala un tuner, te hace... Lo básico es de que estos... Este combo te deja este imbécil, ¿no? La gente sufre con el Clear Wind. ¿Qué tal combo? Les da flojera leer todo esto. En un duelo atacaron y tenía como 6.000 de ataque. A la mierda. Por la flojera. Sin Tengu no puedo hacer ni mierda. Tiene que haber 3 Tengu. Y Birman. Los que niegan... Los que niegan ataques, los Young Synchron de los Speedroy, los daditos que te hacen convocar cualquiera, hasta level 7, Maxi y esta que me la prestaste. Pues. En realidad aquí debería de haber la Pílica, la de Psíquica que te jala, pero no tenías. Latón me dijo que me la iba a prestar y hasta ahorita llega el hijo de puta. Hasta ahorita si me estás viendo, sí, tú mierda, tú. Me dijiste, el nombre, ya voy a ir, sí, como que te pago. Que ni que aparezca, que le quito su Instant Fusion, weón. Botole, pocas trampas en realidad. Botole, 2 Fiendish, 2 Cal y un Warning. Básicamente porque Seidekeo... Ya, da igual después. Seidekeo, Royal de Krim, ¿no? Y para eso le tiene Krim, que pierdo. 3 Tifones, porque acá se necesitan Tifones, Lanzas, Soul Charge, Bukomun, Raigeki, Instant Fusion. Y la Tesh, pues. Más Chain Second 2. ¡Qué mierda de deck! En un turno, boté a él. ¿Qué pro? A él. Botó una de la mano. Y seleccioné un Tengu. Trajo un Tengu, boté y ataqué y robé otra más. A él. Pues carajo. No, él. Sí, señor, él. Seguimos. Foolish. Porque uso esta vaina, si no, no hago nada. Y 3 Speed Recovery, que son los Monster Reward de los ratones y ya. Y recupera mierda, son muy buenas esa mierda. Es buena, sí, debería muy bueno, de... Muy bueno. ¿Cuántas cartas en el deck? 41, siempre voy a jugar 41, toda mi puta vida. Bien, gordo. ¿Algún cambio que te hubiera gustado hacer en el deck, aparte de la Pílica? Claro, el Emergency Teleport. El Emergency que Teleport. Va con la Pílica, ¿algo bueno, más? Min Control. Nadie me quiso prestar, no sé. Min Control, necesitaba Min Control. Necesitaba otro Totem Beer. Y necesariamente aquí en el extra deck van 2 Clear Wing. Primero este latón, no lo pongo. Solo lo he puesto yo por joda. Pero sí o sí el Clear Wing. Hasta 2 dices, ¿no? Hasta 2, sí. Milwur. Es una mierda. No hay trichula. Crimson Blader. Esta vaina. Las dos rosas. Este de acá también me hizo ganar duelos. Turno cero. Turno cero es grosísimo. Armades, porque es Armades. Y este, pues... Hace un huevo de daño. Así. El Castor. Porque es viento, básicamente. Sí, nada más. Otra buena. Castel. Leviair, que te trae un removido por el efecto de este latón. Y Totem Beer, que yo usaría 2 en realidad, pero si tuviera la Pílica, ya tuve que usar una y Noden. Básicamente... ¿Algo que cambiarías en el extra? Aparte el Don de Beer y el Clear Wind. No, yo creo que es básico. Otro Totem Beer tal vez, porque es mejor que Leviair. En Seide, Playing C, no sé por qué en realidad. ¿Funcionó? Sí, pero cometí el error de poner un ataque. Se mataron y verdad que se ponen en defensa. Ya sé por qué. Aquí hay un deck necros que el que ha topeado. Es más, ahora que estoy leyendo Flying Sea, se convoca en defensa, weón. Se convoca en defensa, la puta madre. La cagaste. Ahí cambió todo. Y ahí cambió todo. Regresemos en él.
Este Mirror de Ivana es el mejor side deck, solo que no había de nada emergencia más. Tuve que sacarlo porque de pronto que iba a poner desaparecieron. Los Reptilian sí. Trimming Crash, todos los decks viento de hada porque ya no sabía ni qué más poner. La Impressioning Mirror, nunca salieron. Y Royal Decree, pues básicamente uso pocas trampas, saco todas y... Uh-huh. El deck corrió bastante bien, ¿verdad? Es bastante entretenido en realidad. Pero lejos todavía, tiene un puente tremendo para ganarle un deck metro. Necesita mucho esfuerzo y buena. Sin embargo, mano. Le sacó la mierda al Chadol. En turno cero. En realidad tiene buenos combos, pero no. Le falta en realidad. Uh-huh. ¿No? Y. Vendo trichula. Y acá, acá se fomenta mucho los decks. ¿Mierda? Mierda para coger experiencia. Por allá, madre. Voy a hacer comentario al público. Yo reté a un tal muchacho César Vice a confiar y a ganar con un deck de mierda y hasta ahorita no lo hace. En mi defensa gané con topié con Crystal Vice una vez, vete al carajo. También topié con Flufal. Que ganes un torneo. Pero bueno. Ya bueno. Nos vemos, muchachos. Gracias, eso es todo. Eres una mierda.